Hola, bienvenidos nuevamente a Cinematógrafo. En esta ocasión vamos a ver una entrevista que hicimos con el joven realizador morelense Rubén Durán, que está organizando la proyección de cortometrajes emergentes que se llevará a cabo este viernes 25 de enero a las 5 de la tarde en el Parque Ecológico Cultural Tlaltenango. Se exhibirán 4 cortometrajes, Flor de Jacel San Juan, Ya voy mamá de Eduardo Figueroa, Asia 2057 de Julio Cota y Fuera del agua de Rubén Durán. Esta proyección me pareció bastante interesante, no solo porque nos va a permitir ver la obra de jóvenes realizadores que están haciendo sus primeras producciones cinematográficas aquí en el estado de Morelos, sino también por lo que representa hacer funciones en espacios públicos. El Parque Cultural Tlaltenango está ubicado muy cerca del centro de Cuernavaca. Es muy accesible llegar a él y nos va a permitir poder aprovechar más estos espacios en beneficio de la comunidad. Cuando haces proyecciones públicas en espacios abiertos, en plazas públicas, en parques públicos, además de la gente que llega por invitación a ver tu función, siempre hay otro público. Hay gente que se acerca sin que fuera preparada para ver algo de cine, y el cine siempre es importante en cuanto a los mensajes que pueda compartir con quien lo ve y lo disfruta. Pues la invitación nos la van a hacer 2 de los realizadores que presentan su obra, y vamos a ver esta cápsula para escuchar de voz de ellos cómo va a estar esta proyección de cortometrajes emergentes que se llevará a cabo el viernes 25 de enero a las 5 de la tarde en el Parque Ecológico Cultural Tlaltenango. Soy Ben Durán, tengo 23 años, soy estudiante de la licenciatura en cinematografía aquí en Cuernavaca, Morelos. Yo estudiaba teatro, estudiaba artes escénicas y estábamos montando un musical. Y pues resulta que en una función no llegó el de la cabina. Entonces la directora me pidió que personalmente yo me encargara de la cabina. Nunca yo antes había estado en una cabina. Tiene un montón de botones y es un montón de cosas que ves: iluminación, la cámara de humo, escenografía, el audio como tal. Entonces ese día experimenté con las cuestiones técnicas y descubrí que me llenaba más estar detrás de una producción que sobre el escenario. Entonces creo que a mí en lo particular me gusta mucho la parte técnica del arte. Esta es mi primer producción propia. Yo estuve trabajando en algo externo a cine. Estuve trabajando pues casi el año para ahorrar para mi producción. Incluso trabajé horas extras para seguir y juntar todo el dinero posible para que todo estuviera destinado a mi proyecto. Y es creo que con lo que más me quedo, ¿no? Con el apoyo que recibí y con las personas que confiaron en mi proyecto. Y sí, es la primera vez que me aviento a hacer algo así. Mi primer cortometraje se llama Fuera del agua. Yo empiezo a escribir una historia de amor, porque yo quería hablar sobre un romance puro, un romance inocente. Pero al darle la vuelta de tuerca, yo dije, pues es que no quiero hablar de otra historia de amor. Entonces decidí, tomé la decisión de hablar del amor entre dos hermanos. Entonces el corto habla sobre el incesto. ¿Cómo llegué a este tema? Pues fue muy complejo porque yo soy hijo único, no tengo hermanos. Entonces yo creo que inconscientemente es ese deseo, tal vez, de descubrir que
podría sentir yo al tener una compañía desde el momento en el que nací, ¿no? La cual nunca tuve, porque no es un tema fácil de tratar, es algo muy delicado, es algo que aquí en México al menos es prohibido, es mal visto. En otras culturas pues se acostumbra a hacer eso, ¿no? Pero al menos en esta parte del mundo es algo, un tabú, es algo que ni siquiera se puede pensar. Yo escribí el guión durante, ¿qué serán? 6 meses. Así es, fueron 2 días de rodaje. Fueron pocos realmente. El cortometraje dura 20 minutos. Son 5 actores en escena. Trabajar con ellos fue muy gratificante. Todos mis actores son actores de método, excepto una, que es la protagonista, el personaje de la hermana. Ella es, pues, amiga mía, es una chica que estudia psicología y para mí yo estoy muy satisfecho con el trabajo que se hizo. Los espero el día viernes 25 de enero en la función de la presentación de los 4 cortometrajes. Me pueden buscar como Ben Durán en Facebook y pues nada, aquí los veo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Cota y soy contador de historias. Soy originario aquí del municipio de Cuernavaca, Morelos. Pues prácticamente yo vengo más del mundo de las letras, me gusta escribir. Escribí una novela hace 3 años. Posteriormente me interesé más en la construcción de argumento, personaje, tomé algunos cursos de guión y hace 1 año aproximadamente tomé un diplomado de cine ahí en la escuela de Luna Azul Producciones, una escuela muy buena porque pues hay una práctica directa desde la primera clase. Y poco a poco me fui involucrando pues, en el mundo de la cinematografía. Bueno, el proyecto que vamos a presentar se llama Asha 2057. Es un cortometraje de ciencia ficción, género ciencia ficción, posapocalíptico. El 2057 está narrado en esa ficción y trata el tema sobre la guerra del agua, la guerra por los recursos. Y bueno, prácticamente pues es una producción independiente con la colaboración de varios compañeros del diplomado de la Escuela de Luna Azul, también de la productora Cinemor Films, de Like a Dream Machine. Y que la idea que tenemos con esta, pues, con esta iniciativa es también un capítulo piloto para una serie web, una webserie de 6 capítulos que ya estamos produciendo. Y entonces yo le di la vuelta en el sentido de que si no teníamos muchos recursos de la producción, pues habría que tocar un tema pues muy concreto y muy real, ¿no? Que es la carencia de agua. Estamos viviendo pues en un contexto donde hay carencia de todo, gasolina, agua, recursos. Y bueno, a partir de ahí me surgió esta idea, lo escribí en 2 días, pero fueron cerca de 4 meses de volver a reescribir pues este primer capítulo, este primer guión. Y a partir de ahí empezar a hacer el cuestionamiento, el rigor, compartirlo con compañeros y hasta que quedara lo mejor posible. Y bueno, pues nos fuimos a rodar a lo que hay, minas, cosas abandonadas, destruidas. Aquí en Cuernavaca y efectivamente en Morelos hay muy buenas locaciones y aprovechamos eso. Fuimos a Jutepec, fuimos a parte de las afueras de Yautepec también, entonces pues locaciones interesantes, sobre todo de zonas que ya pues están abandonadas y que nos daba este aspecto y esta atmósfera también estética de corrosión, de óxido, de falta de agua, de falta de recursos. Bueno, para el rodaje fueron 3 días, 3 locaciones distintas, 2 exteriores y 1 interior, y prácticamente fue una experiencia pues emocionante, ¿no? Apasionante, porque bueno, lo más divertido del proceso de producción siempre es el rodaje. Lo que hay detrás en la preproducción pues es mucha talacha, mucho rigor, mucha planeación. Bueno, primero son 4 actores, compañeros que están estudiando actuación, que ya tienen pues prácticamente también un récord de participación en cortometrajes. Y la experiencia fue también muy emocionante, sobre todo conocer, es muy difícil, yo creo que la parte donde más cojeamos la parte de la dirección cinematográfica es en la dirección de actores, pero gracias al profesionalismo que tienen mis compañeros, tanto como Jennifer, Paola, Hugo Serna, Ignacio, Nacho, Elizarrarás, son gente que ha tenido mucha experiencia
Y también, bueno, pues me fue pues prácticamente fácil relativamente dirigir pues algunas las escenas. Siempre recibí buenas recomendaciones, ya sea técnicas o de mejora de mis compañeros. Y yo considero que pues el cine debe ser eso, ¿no? Una colaboración donde todos aportan. Y creo que se puede hacer cine, o sea, realmente tenemos los recursos, tenemos ya con las nuevas aplicaciones, con un celular, no importa con lo que hacemos, si tenemos la técnica y los conocimientos, nada nos puede impedir que podamos hacer cine desde donde estemos y sobre todo desde nuestra realidad, ¿no? Vale, pues los esperamos este próximo 25 de enero a partir de las 5 de la tarde aquí en el Parque Cultural y Ecológico de Tlaltenango. La proyección de cuatro cortometrajes, un cortometraje que escribí y dirigí, Asha 2057. Y bueno, pues si están totalmente invitados, entrada libre para todos aquellos que tengan interés también en cómo generar proyectos de manera independiente, colaborativos, pues estaremos aquí también platicando acerca de nuestras experiencias, de qué es, de cómo es producir pues de manera independiente. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Julius Cota, también en Instagram como Julio Julius-Polche. Y bueno, pues estoy a la orden para cualquier comentario, sugerencia, lo que sea. Siempre estoy al pendiente y pues me gustaría también pues hacer esta red de conocidos. Pues yo les diría a todos los que quieren hacer cine que lo hagan. Bien, pues ahí estuvo la invitación por parte de Rubén Durán y Julio Cota para que asistan y nos acompañen este viernes 25 de enero a las 5 de la tarde en el Parque Cultural Tlaltenango a la proyección de los cortometrajes emergentes. Y antes de despedirnos, queremos compartirles que este próximo miércoles 23 de enero a la 1 de la tarde estaremos en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, subsede de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con una proyección de la película Nahuales para toda la comunidad universitaria. Queremos agradecer al licenciado Moisés Cruz, que ha sido nuestro contacto para que esta proyección pueda llevarse a cabo. Queremos agradecer también a la administración del Parque Cultural Tlaltenango y a la organización de la proyección de cortos emergentes por la disposición y las facilidades para poder hacer este video. Bien, y ahora sí, gracias por acompañarnos. Ya tienen dos opciones para poder ver cine esta próxima semana. El miércoles 23 de enero a la 1 de la tarde en la Escuela de Estudios Superiores en Jojutla se presenta la película Nahuales, una producción de Colectivo Movimiento. Y el viernes 25 de enero a las 5 de la tarde se estará presentando la proyección de cortometrajes emergentes con la participación del corto Flor de Hazel San Juan, Ya voy mamá de Eduardo Figueroa, Asia 2057 de Julio Cota y Fuera del Agua de Rubén Durán. Nuevamente gracias por su tiempo. Yo soy César García y esto fue otra emisión de Cinematógrafo.